Hola, soy Misa y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este collar, que es de la técnica de Reed. Bueno, para hacer el collar el material que vamos a ocupar es el siguiente. Vamos a ocupar una hoja para Shakira, vamos a ocupar Shakira, vamos a ocupar bolitas de 4, de 4 milímetros a 3 milímetros, eso ya es decisión de ustedes. Y también vamos a necesitar hilo nylon. Yo en lo personal uso este hilo, que es el que venden en las mercerías comúnmente. Muchas personas no les gusta utilizarlo porque dicen que es muy delgado, entonces ya eso ya se los dejo a su consideración. El hilo que ustedes deseen usar es bienvenido, no hay ningún problema. Bueno, para empezar el collar vamos a insertar nuestro hilo en nuestra aguja. Yo en la parte de hasta abajo le hice un nudito. Esto es para retener la chaquira. Si ustedes no trabajan con nuditos, no hay problema, lo pueden trabajar como ustedes quieran. Aproximadamente corté un metro de hilo. Obviamente no nos va a alcanzar con eso, pero lo estoy haciendo intencional para que ustedes vean cómo se va a agregar hilo después. Entonces, ahorita vamos primero a hacer lo que es una bolita de retención. Vamos a insertar una chaquira. La voy a dejar hasta abajo, en donde está mi nudito. Si ustedes no quieren hacer nudo, esto también les puede servir mucho a ustedes. Vamos a pasar la aguja nuevamente por donde entró el hilo. O sea, quiere decir, si nosotros vemos de este modo la chaquira, ahí creo que ahí se ve, esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Entonces vamos a meter de nuevo nuestra aguja por la parte de abajo o por donde entró el hilo de nuestra chaquira. Entonces sostenemos la chaquira y jalamos. Ahí está. Esto ya les sirve a ustedes para que ya no se zafe la chaquira. Esta colita ya la estoy dejando para que ustedes vean dónde está mi hilo. Pues ustedes cortarlo, lo pueden cortar. Entonces ahora sí vamos a empezar. Primero vamos a hacer una especie de argolla. Voy a insertar unas 15 chaquiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Disculpen si salen volando por ahí, pero es que no es muy fácil estar ensartando y grabando al mismo tiempo. Igual también si me salgo de cuadro, nada más es porque estoy acomodando. Entonces, bueno, aquí ya ensarté las 15 chaquiras más aparte la que habíamos hecho primero. Ahora lo que voy a hacer es, voy a meter de nuevo mi aguja por esta chaquira, pero ahora por arriba. Ajá. Entonces, jalamos, 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 jalamos. Y ahí está una argollita que hice. Ahí. Entonces, vamos a continuar con nuestro collar. Ok, ahora vamos a insertar tres chaquiras más. Una, dos, tres. Voy a insertar una bolita de las más grandes. Déjenme lo paso hasta acá abajo. Así, nos va a ir quedando así. Les repito, esta lo que es la colita del hilo que me quedó al final, bueno, más bien dicho al principio, lo vamos a cortar para que no nos esté estorbando. Y ahí está. Entonces ya ensarté tres chaquiras, vamos a ensartar las tres chaquiras, una bolita, vamos a ensartar otras tres chaquiras. Uno, dos, tres. Vamos a ensartar otra bolita. Perdón que me tarde un poquito, pero es que no alcanzo a ver bien. Ahí está. Entonces vamos, tres chaquiras, bolita, tres chaquiras, bolita. Entonces de nuevo, vamos a ensartar otra bolita, otras tres chaquiras, perdón. Una, dos, tres, y vamos a ensartar una bolita.
Ahí vamos, tres bolitas. Vamos a ensartar otras tres chaquiras. Y ensartamos de nuevo otra bolita. Por poquito se me voltean. Bueno, aquí está. Llevo el total de cuatro bolitas con un intervalo de entre cada una de tres chaquiras. ¿Ok? Vamos a ensartar de nuevamente tres chaquiras. De nuevamente, perdón, es nuevamente. Es una, dos, tres. Entonces ya tenemos esta secuencia. A ver, déjeme ver si la... A ver, ahí. Tenemos, es que se rueda, como está de bajadita mi mesa, ahí está. Tres chaquiras, bolita, tres chaquiras, bolita, tres chaquiras, bolita, así sucesivamente hasta juntar cuatro bolitas. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a tomar la primera bolita que ensartamos. Y se acuerdan lo que les había platicado hace rato, que lo vamos a poner así en vertical con la argolla hacia abajo, la parte de arriba y la parte de abajo. Voy a insertar mi aguja por la parte de abajo de la bolita, de la primera que metimos. Y voy a jalar. Nos va a quedar una especie de argolla así. ¿Ok? Así. Bueno, siguiendo con nuestra secuencia, entonces, ¿cómo iríamos? Iríamos tres chaquiras. Una, dos, tres, una bolita, tres chaquiras, una, dos, tres, la pasamos, de nuevo una bolita, y luego otra vez tres chaquiras. Una, dos, tres. Ahí llevamos, perdón, dos bolitas. Vamos a ensartar una más. Y vamos a hacer otra secuencia con tres chaquiras. Una, dos, tres. Bueno, aquí ya viene lo que es lo que vamos a empezar a hacer nuestra red. Si ustedes se acuerdan, nuestra secuencia pasada eran cuatro bolitas con un espacio de tres chaquiras entre cada una de ellas. Ahora, vamos a ensartar solo tres y vamos a tomar en cuenta la red que hicimos anteriormente, que es esta. ¿Ok? Entonces ahora, voy a meter mi aguja en la bolita que está de este lado. Ajá, digamos, si se fijan, quedaron dos arriba y dos en medio. Voy a pasarla en la que quedó en medio de mi lado derecho, que es de donde está mi hilo. ¿Ok? Entonces la voy a insertar por abajo, en la pura bolita, no en la chaquira, en la pura bolita. Y vamos a jalar. Jalamos, jalamos, jalamos. Ahí está. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer como unas argollitas en lo que es todo el collar. Aquí me está faltando un intervalo de tres chaquiras, que es el que separa las chaquiras de las bolitas. Entonces vamos a insertar nuestras tres chaquiras faltantes. Una, dos, tres, y lo voy a insertar en la bolita que queda en la parte de arriba, por el lado de donde entra el hilo. Lo voy a cambiar un poquito de posición para que no me cueste trabajo. Ay, ay, perdón, se me zafó. Pero ahí voy, ahí voy. Ahí está. Entonces lo voy a meter por abajo de mi bolita. Esto es con el fin de completar la secuencia que teníamos, tomando de la secuencia anterior uno de los dos. Y ahí está. Ajá. Entonces volvemos a hacer otra vez lo mismo que hicimos ahorita. Van a ser tres chaquiras. Una, dos, tres, bolita. Una, dos, tres, bolita. Lo voy a pasar hasta abajo para ir viendo cuántas llevo. Voy a insertar de nuevo. Una, dos, tres.
3 bolita. Ajá. Ahí ya tenemos de nuevo, a ver si ahí se aprecia bien, otra secuencia de 3 chaquiras, bolita, 3 chaquiras, bolita. Otra vez, para seguir nuestra secuencia, entonces vamos a insertar en esta bolita de la secuencia anterior por abajo. Entonces voy a ver si lo puedo insertar así para que se vea más claro. Yo creo que no voy a poder. Así que mejor lo levanto. A ver si ahí se ve. Y se los muestro así. Ahí está. Ajá. Entonces jalo. Aquí tengan cuidado, precisamente ese es uno de los problemas que muchas tienen, que luego se desesperan porque el hilo se da vueltas. Por ejemplo, aquí ya se me dio vuelta. Entonces simplemente vean cómo está enredado. No lo jalen todavía. Si ustedes ven que se le está atorando, no lo jalen. Simplemente lo deshacen. Su nudo que se les hizo. Y vuelven a jalar. Ahí está. Ajá. Entonces de nuevo vamos a insertar 3 chaquiras. Una, dos. Tres. Y lo voy a meter por la bolita de arriba, por el lado que entró por primera vez el hilo, no por donde salió, por donde entró. Entonces lo voy a meter aquí, a ver si se ve ahí. Perdón si salgo de cuadro, pero es que luego no alcanzo a ver muy bien. Miren, por ejemplo, aquí yo me equivoqué. Si se fijan, aquí no le puse las 3 chaquiras que me están faltando. Obviamente la red se me cerró. Entonces vamos a quitar. Voy a zafar mi aguja. Dejo caer las chaquiras. Y entonces, ahora sí, inserto las 3 chaquiras que me faltaban. Una, dos, tres. Y ahora sí lo inserto por la cuenta, lo jalo, de nuevo inserto 3, 1, 2, 3 y la voy a meter por la bolita de arriba. No se desesperen, jalen con cuidado su hilo para que no se les vaya enredando. Y ahí está. Así. Bueno, y pues así hay que seguirnos todo lo que es nuestra secuencia para el collar. Ensartando siempre nuestra secuencia. Una, dos, tres chaquiras, una bolita, tres chaquiras, bolita, tres chaquiras, bolita. Y 3 chaquiras, que fueron las que me faltaron en la secuencia anterior. Ahí está. Entonces ahora lo meto por la bolita de la secuencia anterior. Y lo jalamos. Meto otras 3. 1, 2, 3. Y lo metemos por la bolita de arriba. Recuerden siempre mantener su hilo bien estirado. Vean cómo yo lo sostengo para que precisamente el hilo no se abra, como se ve ahí, no sé si alcance a ver. Y eso es lo que eso es lo que hace que se nos enrede nuestro hilo. Entonces, mientras ustedes tengan bien tenso su hilo, donde no permitan que se abra, no se les va a enredar. Y así. Entonces, vamos a seguir haciendo la misma secuencia hasta alcanzar el largo deseado. Bueno. Aquí yo le avancé un poquito, pero ya me queda muy poquito. Bueno, no muy poquito, pero sí ya me queda el hilo corto. Entonces aquí voy a aprovechar para enseñarles cómo vamos a
cortar este hilo para agregar uno nuevo. Entonces, bueno, aquí ya hice mi última secuencia, mi hilo sale por la perlita de, o bueno, cuentita de arriba. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a volver a pasar el hilo por mis chaquiras, por la bolita, por toda la última secuencia le voy a volver a pasar el hilo, así. Y ahora en lugar de irme para acá, me voy a ir hacia la secuencia anterior. Así vamos a ir regresando. Ya sea que se pueden ir por aquí o se pueden ir por acá arriba. Para ir regresando el hilo y que se asegure ya de este lado y lo podamos cortar. Okay. Así. Vean ya dónde está mi hilo. De hecho, si se fijan, hasta nos ayudó porque lo como que reafirmó la red, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir una más. Así. Jalamos. Y hasta aquí yo lo voy a dejar, ¿ok? Aquí yo voy a hacer un pequeño nudo. A ver si se ve ahí. Si se fijan, está la bolita y está el hilo que va hacia acá. Yo voy a pasar mi hilo por abajo de este hilo que donde se ensartó la chaquira pasada. Bueno, la de la secuencia esta que está aquí. Así. Y bueno, se me hace un par de como de orejitas. No sé si ahí se alcance a ver. Voy a meter mi aguja por ahí. Y voy a hacer un nudito. Ok, voy a abrir un poquito para cerrar bien el nudo. Y simplemente cortamos. Ok, y vamos a ensartar otra cantidad de hilo y aguja. Perdón, era otra cantidad de hilo en la aguja. Ok, bueno. Me parece importante mencionar que a mí me gusta trabajar así, digamos, por secciones, porque si en algún momento el cliente llega a tronar el collar, es más fácil repararlo porque así buscas hasta la sección donde está uno de los nudos y de ahí puedes partir para seguir haciendo el collar. De lo contrario, que si usas un hilo completo para todo el collar, si se trona de un lado, pues si tienes que de cierta manera volver a hacer todo para que quede bien arreglado, ¿no? Pero repito, eso depende ya del gusto y de la forma de trabajar de cada una. Yo a mí me gusta trabajar así, de este modo, para que sea como por secciones y si en algún momento se llega a necesitar, pues ya lo reparo, pero nada más la sección que sí. A partir de una sección donde se pudo salvar. Entonces, bueno, yo aquí ya le hice mi nudito. En el hilo lo voy a insertar igual en cualquiera de las chaquiras de acá atrás, bueno, o sea, de las primeras secuencias que hicimos, no muy atrás, vamos a hacerlo por ahí, así. Vamos a jalar un poquito para que nuestro nudo, vean, se zafa, pero no importa. El chiste de lo que quiero es que el nudo se esconda. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, más bien lo voy a zafar para enseñarles. Lo vamos a meter aquí en nuestra bolita, que de cierta forma pues, tiene la perforación más grande que una chaquira. Y ahí se pierde bien el nudo. ¿Okay? Entonces, es que estoy teniendo problemas porque miren, es lo que les decía, se abre. Entonces, eso hace que se enrede nuestro hilo. Simplemente lo voy a bajar un poquito. Aquí en mi chaquira, en la que sigue, voy a hacer la bola de retención. Recuerden, la bola de retención es volver a meter el hilo por la misma chaquira por donde entró la primera vez el hilo. ¿Okay? Y ahí ya lo empiezo a ensartar. Miren, ¿ves lo que les digo? O sea, si se abre, eso ocasiona que todo lo demás empiece a enredar, ¿no? Entonces aquí ya
Ya lo único que voy a hacer es voy a seguir mi secuencia. Por toda esta línea. Esto también nos sirve porque nos ayuda a reafirmar lo que es la red y que se haga un poquito más dura. Hasta salir. O sea, ustedes tienen que ir moviendo su hilo, irlo metiendo hasta que salgan por esta bolita, que es la última que nos quedó. Y si se dan cuenta, ya estamos listos, o ya quedamos listos para seguir trabajando nuestra secuencia, que eran tres chaquiras, una bolita, tres chaquiras de nuevo, una bolita, tres chaquiras, así. Lo voy a pasar hasta abajo para ver cómo vamos, solo que ahorita me está costando más trabajo porque el hilo ya está más largo. Bueno, entonces ahí me sigue faltando, ah, perdón, aquí se quedó una chaquira. Ahí está, me sigue faltando una bolita y tres chaquiras. Lo voy a pasar por la bolita de la secuencia anterior, de las que están en medio, así. Puede que a lo mejor les cueste un poquito de trabajo porque se acuerdan que ahorita que quitamos el hilo, lo volvimos a repasar por ahí. Entonces, perdón si lo saqué de cuadro, pero es que está, como está largo mi hilo. Bueno, entonces aquí nada más me faltarían tres chaquiras. Tres. Y la metemos por la bolita de acá arriba. Así. Jalamos, jalamos, jalamos. Si ustedes quieren usar un hilo más largo, adelante. Yo les recomiendo que sea cortito para que así no se les enrede y no se les complique tanto. Y así seguimos haciendo lo que es nuestra secuencia hasta alcanzar el largo que deseamos. Bueno, pues aquí ya tengo el largo que yo necesito. Voy a hacer una última secuencia aquí abajo para que, por si no, todavía no le entienden muy bien, le vuelvan a ver. Son tres chaquiras, uno, dos, tres, disculpen el ruido, pero es que mi vecino no sé qué está haciendo, pero bueno, son tres chaquiras, una bolita, tres chaquiras de nuevo, una bolita, otra vez tres chaquiras. Y de nuevo otra bolita. Ya casi termino mi secuencia, que ya va a ser la última en mi collar, porque ya tengo el largo que yo quiero. Otras tres chaquiras más. Una, dos, tres. Y la meto en la bolita de la secuencia anterior, la que queda en medio, de este modo. Voy a jalar un poquito. Ahí está. A ver si se alcanza a ver. Ahí, jalamos. Y ya nada más nos faltarían tres chaquiras más. Así. Para meterlo en la bolita de arriba, que es la primera que metimos en esta secuencia. Y ahí ya tenemos nuestra última secuencia. ¿Ok? Bueno, ahora para terminar. ¿Se acuerdan que al principio hicimos lo que es esta argolla que fueron con 15 chaquiras? Aquí ustedes tienen dos opciones, pueden hacer otra argolla exactamente igual y ya sobre esas poner ya lo que es el cierre, si es que ustedes quieren poner un cierre, o bien también lo que pueden hacer es ensartar algunas chaquiras y poner una bolita más grande, pero asegurándose de que pase por esta argolla, la primera que hicimos, y que no se zafe, que se atore bien, y ya tienen un cierre, digamos, un poco más natural, ¿no? Pero bueno, yo aquí
Voy a, como no tengo bolitas más grandes y las que tengo se zafan, entonces voy a volver a hacer la argolla así para posteriormente poner el cierre. Bueno, y para poner la argolla, entonces voy a contar de nuevo tres chaquiras. Una, dos, tres. Luego voy a ensartar otra más. O sea que en total voy a tener cuatro ahí. Y después voy a ensartar 15 chaquiras. Si ustedes quieren, de hecho creo que me quedó un poco más grande. Ahí vamos tres. Pero la pueden hacer más pequeña, ¿eh? Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya están las 15 chaquiras ensartadas. Recuerdan que aquí habíamos puesto 4. Entonces, ahora para hacer la argolla, recuerden, voy a meter la aguja por el mismo lado de donde salió mi chaquira, que va a ser la última, que fue la cuarta. Recuerdan, miren, si se fijan, por aquí entra el hilo y por acá sale. Entonces, voy a poner la aguja por donde sale el hilo, como si la fuéramos a desensartar, digámoslo de algún modo. Y ya se hace lo que es la argolla. ¿Ok? Aquí voy a seguir hasta la bolita. Ya, si ustedes quieren, aquí por ejemplo, yo aquí puedo seguir esta secuencia que es la última. Así. Esto con el fin de que le demos otra vuelta a nuestra argolla para que quede un poquito más firme y no corramos el riesgo de que se vaya a romper. De hecho, aquí voy a tener que hacer una pequeña maniobra porque si se fijan, si yo sigo mi secuencia, pues me voy a tener que ir otra vez de nuevo a la bolita. Pero como yo quiero, miren, aquí tengan cuidado, por ejemplo, aquí ya se me estaba enredando, ya lo jalé. Pero como yo quiero repasar la argolla, entonces lo que voy a hacer es voy a hacer como una bola de retención. Sin regresarla, me voy a brincar hasta la bola grande para poder llegar a la argolla. Esto es simplemente si ustedes quieren repasar, ¿eh? Si no, no, no lo hagan, no, no, no pasa nada. Solamente lo quiero repasar para que esté bien firme mi argolla. ¿Ok? Perdón si tapo, perdón si me salgo de cuadro. Ahí está. Me regreso hasta acá. Vuelvo a ensartar. Tengan cuidado con los piquetes porque sí, sí duelen. Y más con aguja de chaquira es más difícil. Bueno, aquí ya estoy metiendo el hilo ya más para acá, para ya poderlo, ya rematar. Algunas personas lo único que hacen es ir pasándolo por todo hasta que ya no tengan casi nada de hilo, ya es cuando cortan. A mí me gusta hacer un pequeño nudo, simplemente para asegurarlo. No muy grande, no muy muchas vueltas. Porque también si le dan muchas vueltas se va a hacer un nudo muy grande y se va a ver, no se va a ver tan bonito ahí en su collar, ¿no? Entonces nada más, bien, para enseñarles cómo hago el nudo, simplemente meto el hilo por esta argolla. Aquí cuidando que no se me enrede con la argolla de abajo. Ahí está. Y lo único que hago es meter el hilo así. Espero que se haya apreciado bien. Ya nada más jalo para esconderlo. Y cortamos el hilo restante. Con cuidado de no cortar lo demás. ¿Ok? Pues bueno, aquí ya tenemos lo que es el collar ya rematado, ya terminado. Ya nada más nos falta ponerle los broches. Bueno, y para poner los broches, nada más me voy a ayudar de unas argollitas. Las voy a abrir. Así lo voy a poner en mi argolla grande. Esto es a lo que yo me refería. Yo siento que aquí a mí me quedaban muy grandes, entonces tal vez en lugar de ser 15 pueden ser 10 o pueden ser 8, dependiendo también de su chaquira.
Me parece importante mencionarles que este collar está hecho con chaquira común. No es calibrada, no es especial. Es chaquira común de la que encuentran en las mercerías. Yo siempre he trabajado con este tipo de chaquira. Claro está que muchos trabajos no se pueden hacer con este tipo de chaquira porque sí quedan pues medio deformes. Pero pues también en su mayoría pueden funcionar bien. Ya también depende de ustedes cómo la trabajen. Si ustedes buscan el modo, pueden hacer. Ojo, no estoy desprestigiando a la chaquira calibrada ni diciendo que no la usen. Simplemente estoy diciéndoles que para las que no la han podido conseguir o no tienen los medios de comprarla, con chaquira común les pueden salir trabajos tan bonitos como con chaquira calibrada. ¿Sale? Pues miren, aquí ya está el collar. A ver, lo voy a subir un poquito a ver si se ve ahí mejor. Ahí está. Este es el collar terminado. Está hecho en la técnica de red. Esta es una red muy sencilla. De hecho, ustedes si quieren, en lugar de poner las bolitas, pueden poner simplemente, si no, por ejemplo, si no tienen las bolitas, pueden poner una chaquira de otro color y también se va a ver bonito. Obviamente va a ser un poquito más pequeño por las bolitas, ¿no? O también pueden usar un chaquirón, por ejemplo. Entonces ya eso depende de ustedes y de su imaginación. Pues bueno, eso ya es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y también espero muy pronto ver sus collares terminados. Y nos vemos para el próximo. Bye.